Mami, desayuno. ¿Y hiciste los deberes? No. Entonces ponte a hacer los deberes y ahí desayunas. Ya. ¿Y qué has pensado en lo que te dice Víctor? Chuta, la verdad no sé, pero te lo juro que tengo la sensación de probar a ver qué se siente. La verdad, yo te aconsejaría que no te metas en eso. Yo te llevan por más camino y además, Víctor anda por unos malos pasos y no te aconsejo que te metas ahí. No están dañados, que vamos, pero hicimos un buen padre, pero... Eso está mal, la plena. Si tú te metes en eso, fallarías a tu familia. ¿Ahora sí? Hola, ¿qué onda, loco? ¿Con quién hablas? Con Víctor, ¿no te acuerdas? ¿Del paquete la otra vez? Ya. ¿Qué pasó? Sí, pues para llevarte la mercadería. ¿Qué el paquete? No, ahorita estoy contigo, con Anthony. Te voy ahora afuera del colegio. Ya, en el colegio hablamos, Ya, chao. Mira, ¿qué pasó? ¿Quién era? Ah, nada, mi pelada. Pila, Brian, ya. ¿Qué pasó? Pila, peso, el paquete que te dije ese día. ¿Lo tienes ahí? Sí. Ya, pues. De una, vamos. Vamos. ¡Dos, arriba! De una, pasa. ¡Cuatro! ¡Cinco! Pila, que te lo metes así, después sacaba de nuevo. Pila, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me lo botaste, Me costó plata, Estate tranquilo. Me costó plata, eso... Te daña la vida. Pero, ni la habías probado, Ya, pero eso está mal. En tu vida porque tú eres mi amigo y te quiero ayudar. Espérate, espérate. No importa, aquí soy el jefe, yo soy el que mando aquí. Anda, vente. Qué bestia, este man me mandó a venderle a este man y ese man es mi pana, la plena, que yo no quiero venderle. Aquí es que te voy a ofrecer algo que tengo aquí, no sé si te gusta. ¿Qué cosa? Lo que ya sabes, lo que estoy consumiendo. Vamos, ya te le hago, más para que pruebe y nada más. No pasa nada. Si te gusta, te lo... Esta mañana
que quiere. Dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere. Sobre don, la misión es el primer paso a la traición, señor. Por eso es que lo revienta. Hola, quiero hablar conmigo. Por eso tienes que ir a mi celular. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon con lograr? Porque se anda drogando. No, 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 otra vez. Anda con los amigos que se drogan, que mira que se empalva. Ay, que está de moda ahorita. Oye, Miguel. Oye, ¿cuánto quieres? Dos latas nomás, ya sabes. ¿Tú estás vendiendo droga? ¿Cuál es la nota, Miguel? Tranquilo, chequeé entre más y yo, más. Mío, ¿qué te quieres aquí? No sé mi sabón, su base aquí, yo. Yo no estoy vendiendo mal, estoy vendiendo a ti. Si tú quieres, hablas nomás, yo te veo. ¿Cuál es tu tiro? ¿Qué? 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 No, ¿cuál es la nota, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Loco! Suave, tranqui, que viene mi pan, loco. No, si no te he dicho, no te mato. Pues soy tío, ¿sabes qué? No me la hagas, tío. Te vas a meter el pito con el mar. No sé, por lo menos, yo te dije que yo te iba a ayudar y no sé cómo. Pero te digo, tranquilo, no sé. También que te metes con el mar, ahí lo voy. Con la jura. Mira lo más que se va ese loco. Vente para acá. Vos, vos, la nota. Me si tú quieres hablar, yo te traigo, te sigo trayendo, como la nota, no sé. ¡Ya regreso! Yo por mi plata. ¿Qué plata? La plata, pero la plata de la nota. Loco, el loco se me olvidó, la plata se me olvidó. No, mi ya, yo quiero mi plata, yo tengo que responderle al jefe. Pero ¿cómo te la puedo conseguir si no tengo plata, mi? ¿Cómo te la consigues? La plata que yo quiero mi plata, ya te dije. No, no tengo plata, mijo. Cuando yo te la consiga y te la doy, tranqui, soy listo. Escúchame, yo mañana vengo por mi plata y tú me tienes mi plata porque se la tengo que dar al jefe. Bueno, no te quejes, en serio, lo que me jodas. Tú eres una mala compañera para mí. Oh, yo, ya me yo ya me encargué de ese man. ¿Qué, Miguel, le hiciste? ¿Qué le hiciste hoy? Oh, yo, Mateo, que ya me encargué con ese man y yo mañana vengo con mi plata. Yo escuchaste, yo mañana quiero mi plata. Oye, habrá. ¿Qué te pasa por no pagarle al jefe? Hay buenos amigos y malos amigos. El mundo de las drogas está en todas partes. Una vez que pruebas te convertirás en adicto. Conseguirás la forma de adquirir más. Amigos te aconsejarán que lo dejes, pero siempre habrá desacuerdos. Incluso los lastimaremos y saldrán lastimados al negar su ayuda. Empezarán a rechazarnos como sus amigos. Vendrá el tiempo el cual no podemos controlar. Y pagaremos incluso con nuestra propia vida. Y esto es lo que nos lleva adentro del camino de las drogas.